El término japonés e-hon puede traducirse como libro ilustrado. E significa imagen y hon libro. En la historia del arte japonés, las artes visuales y la literatura han estado siempre estrechamente ligadas. Poesía, prosa, pintura, caligrafía aparecen interconectadas en muchos de los ejemplos más significativos del arte japonés. A veces de forma muy evidente, otras de una forma más sutil. Pero podemos decir que literatura y artes visuales fueron siempre de la mano. Uno de los formatos en los que esa unión de imagen y palabra queda perfectamente reflejada es precisamente en el libro ilustrado. No solo porque en muchos casos los libros ilustren obras literarias, sino también porque la propia caligrafía representa una práctica muy visual y estética. Los libros ilustrados gozaron de una gran popularidad durante el periodo Tokugawa, aunque estos libros impresos se consideran la continuación de una larga tradición anterior en la que se crearon obras manuscritas con imágenes que narraban e ilustraban principalmente textos budistas o textos literarios. Durante el periodo Tokugawa, el perfeccionamiento de las técnicas de impresión por bloques de madera indudablemente facilitó e incentivó el uso de ilustraciones, debido a la relativa simplicidad que suponía incorporar ilustraciones junto a los textos en los mismos bloques de madera utilizados para la impresión de las palabras. Podemos afirmar que durante este periodo los libros se hicieron muy visuales. Al enfrentarse a un libro, el lector podía admirar no solo el estilo literario del autor, sino también el estilo de la caligrafía o de las ilustraciones. Por ello, al igual que en la estampa xilográfica ukiyo-e, la producción de un libro ilustrado implicaba la participación de diversas personas, desde el autor del texto al artista que diseñaba las imágenes, el calígrafo, el grabador, el editor, etc. Los e-hon representan, por tanto, la unión de texto e imagen, aunque esto puede llevar a engaño, ya que no todos los libros ilustrados contenían texto. Es más, en muchos casos, las imágenes tienen una mayor presencia que el propio texto y, por tanto, más que leerlos, hay que visualizarlos. Es muy interesante analizar distintos libros ilustrados para admirar los distintos modos en que tanto las imágenes como los textos se organizan sobre la hoja de papel, a veces con diseños muy originales y elegantes. Se podían ir alternando texto e ilustración. En algunos casos la ilustración ocupaba dos páginas consecutivas completas, o cada página podía tener una ilustración independiente. En muchas ocasiones, el texto se acomodaba en cierto modo a la ilustración que dominaba una o dos páginas. A pesar de este estrecho vínculo en el formato e-hon entre artes visuales y literatura, ya sea la prosa o el verso, hay también que destacar que se produjeron muchos libros con ilustraciones con un contenido no literario, como por ejemplo los libros de estilo manuales para artistas y artesanos o los libros que recopilaban diseños de kimono. Los e-hon constituyen, por tanto, una producción cultural muy característica de la cultura japonesa. Aunque muchas culturas y civilizaciones han creado libros ilustrados, quizá podemos afirmar que los e-hon japoneses han alcanzado las más altísimas cotas de refinamiento estético.